Dentro de 5 ou 6 ou 7 anos, se Dios quere, mirarei se algún, estou seguro que algún destes 24 ten que xogar no Deportivo da Coruña, ou no Celta, ou en calquera equipo gallego, ou en calquera equipo español. Por que? Porque nunca se sabe quen vai a chegar arriba. Todos poden chegar arriba, porque todos teñen unha gran ilusión, unha gran vocación, e vin xogadores rapidísimos, vin xogadores que desplazaban ben a pelota, xogadores que desbordaban, regateaban, tiraban, pero vin unha cousa moi negativa nos xogadores, que estaban moi despistados. Tácticamente, o adestrador ten que traballar moito, eso corrígese. Quere dicir que, si ti eres bo, técnicamente xa está, xa vale, tes talento. Quere dicir que tes talento, que sabes controlar, que tes visión, das un pase e tal, bien. Pero, iba o xogador pola banda esquerda, e o extremo direito pois estaba aberto ou estaba en unha zona defensiva. En el aspecto táctico os adestradores teñen que corregir bastante, pero eso é corregible. O que non é corregible é o talento, que é innato, e vin xogadores con talento, xogadores con futuro. Isto significa que na Liga da Costa salimos, creo que 2 ou 3 xogadores desde hai 30 anos. Por que? Porque os adestradores son moi cómodos. En todo o país, cando un presidente ficha a un adestrador, xa está. O adestrador este ten o seu libro, ten as súas vivencias, ten a súa forma de traballar e entrenar. E se non lle gustan os xóvenes, non lle gusta a canteira. E, por lo tanto, sempre os xogadores xóvenes de esa jornada morren todos. Ningún chega a alta competición. Por lo tanto, eu estou en contra deso. Os adestradores que presumen de ter un título, chámese juvenil, regional, nacional, son profesores. A súa obligación é que o equipo xogue ben, que o equipo game e ten tempo para formar, educar e proyectar xogadores. Para eso ten o título, para eso estudiou para formar xogadores. A maioría de nós de por aquí non chegamos a nivel internacional. Os xogadores internacionales es normal que cando finalicen a súa carreira, os clubs os chamen e os metan xa de adestradores. Nós non. Eu fui un xogador bastante vulgar, xoguei en segunda B e terceira, 14 anos. Entonces, eu puñome sempre, por exemplo, en que podedes seguir vos, porque tendes máis ou menos o meu currículum de futbolista. E empecéi de técnico no Cádiz, ali terminei, e ali volvín a adestrar. E dixen eu para chegar a primeira división teño que traballar ben a canteira. Entonces era segundo entrenador de Cádiz e llevaba a Cádiz juvenil Liga de Honor, e ali facía eu as miñas tácticas, formaba, educaba, proyectaba, emitía jóvenes porque eran juveniles. Sí, pero despois pasaronme a terceira e despois pasaronme a primeira. Elevei todos esos jugadores todos. Era bastante iluso eu e non sabía tanto, sabía nada. Os xogadores de fútbol non saben de táctica nin de estrategia. Dirá algún que levanta man, se queda algún que hai por aquí, ou un xogador que levanta man. Cando te retiras non sabes nada. Os xogadores se dedican solo a xogar. Os xogadores de fútbol ninguno foi a ninguna universidade o xogo. Prevalen o que? A ver se me explico un pouco, a ver se me entendedes este concepto. Por que un xogador de fútbol de ganar 400 euros vas a ganar a semana seguinte 4 millóns de euros? Por que? Porque un xogador de fútbol o que lle dá clase é un ex futbolista. Por exemplo, eu xoguei 14 anos en segunda B e terceira, fichamo Cádiz e entreno a xuvenil do Cádiz. Non sabía realmente nada.
tenía un título de entrenador ya, juvenil regional. En las escuelas, están aquí los profesores de las escuelas, se enseña a saber expresarse, lo que es un relevo, una cobertura, una permuta, lo que es velocidad en el juego. A mí nunca me escoltaréis, como dicen los periodistas o pseudo periodistas, que ese equipo juega con criterio. Eso no existe. Ese equipo juega con categoría. Eso no existe. El equipo juega con velocidad en el juego. El equipo tiene la defensa avanzada y el equipo, ¿por qué tiene la defensa avanzada? Porque aprieta al rival y tiene menos espacios el rival y cuando pierde la pelota se quedan en ataque y allí presionan para robar otra vez el balón. Eso es una explicación táctica, no criterio, categoría, centro. Centro es el corte inglés. La palabra centro no existe. Si un técnico pone el extremo derecha centró al punto de penalti, te catea. Entonces, nosotros allí, los profesores de las escuelas nos enseñan a saber expresarnos y al mismo tiempo también nos enseñan cosas de fútbol y las reglas del juego. Pero el jugador que jugó 14 años, como yo u otro, pues, a ver si quiero hablar galego que me despiste. O xogador quere e intenta enseñar. Eu enseñaba o Cádiz juvenil e non sabía papa. Sí, pero que mirar o pouco que sabía, que tenía 17 futbolistas, 17. E 14 xogaron en primeira, se fai falta, logo danse nombres aquí. Que os conocedes todos. 14 en primeira. Iluso de min que non xogaron en primeira, foron traspasados 8 ou 10 a plus de todo o país por moitos cartos do noso equipo de xuveniles. Aproveito xa que estou aquí. O técnico jamás debe expresarse en singular. Yo gané. No, tú non ganaste nada. Ganamos primero, si no te ficha el presidente no estás. Segundo, los que hacen los goles son los jugadores. Tú eres el tercero y no que están los aficionados. Quiere decir que es un conjunto. Por lo tanto, cuando hay que saber expresarse. Nos tenemos que expresar hablando en plural. Nosotros ganamos. Vale. Aunque yo normalmente voy solo, porque los últimos, a los 36 años, sabía tan poco que a los 36 años ya entrenaba en primera. ¿Qué significa? Que aprendí mucho. No me quedó más remedio. Yo formaba, educaba y proyectaba jugadores para el primer equipo. Era la única forma. Entonces yo quería que ese equipo, que estos jugadores llegasen al Cádiz. Pero al mismo tiempo yo, como técnico, también quería llegar al Cádiz de primera división. Yo era joven, tenía 35 años. Y a los 36 ya entrenábamos en primera. Bien, es lo que os puede pasar a cualquiera del fútbol modesto. ¿Por qué no puedo hacer? Pero yo, además de entrenar, yo me preocupaba por los chicos. Padres separados, iba a sus casas, hablaba con el presidente. Aquí hay que ponerle un sueldo, aquí hay que darle una ayuda a este jugador que anda mal. Mister, tranquilo, mándele usted al restaurante tal, tal. A mí lo que me importaba era que el jugador comiese bien, estuviese bien atendido y, en definitiva, que veréis que el entrenador de juveniles o amateurs tiene que ir más allá. Nosotros somos técnicos humildes que venimos de la Liga de la Costa, de la regional, de tercera división o de segunda B. Yo me meto ahí y estuve, mi forma de ser, lo que sea, tal, es otro punto de vista. No quise tener nunca... Entrené en España en primera división 29 años y estuve para ir a Cruz Grandes, pues Atlético de Madrid, pero para ir ya. Y me presionaban y decían,
Si quieres firmar en este club, solo tienes que hablar para mí. Y le colgaba. Y iba a mi casa. ¿Y qué depresión? No, hombre. Oye, chile, menos mal que Mónica te preguntó cómo llegaste a su puente. Sí, pero... Es una respuesta con criterio. Pero con criterio no existe. Oyentes que se me están escuchando, que no se ve otras cosas, de Mágico González y otras cosas. Es un poco más aburrido. Vine a Puenteceso porque en la Liga de la Costa faltaba un jugador, un paisano mío, Juan Manuel Blanco Rodríguez, que era de mi pueblo, dijo, fai falta ni un jugador, vente tal. Xugué. En la Liga de la Costa, aproveito que están aquí algunos chavales que pueden llegar a alta competición. Como llegué yo, pues jugué solo a Copa, que duró 3 o 4 meses, marchéme para A Coruña, estuve haciendo una prueba con Arsenio Iglesias, no Fabril Deportivo, después de mes y medio fichóme, ya enganché no fútbol. Yo soy un hijo de marinero, no quería ir a mar con mi pai, salí por ahí. Después de futbolista, es que... En Portosín no había escuela de fútbol, en Portosín no había campo de fútbol, en Portosín no había porterías, yo iba a monte, cortaba los árboles, hacía las porterías, ponía las cosas, hacía de todo. Aquí tengo un amigo que estuvo conmigo estudiando en el seminario menor, que estuve 5 o 6 años allí, fue donde aprendí un poco a jugar y fue un trampolín para entrar en el Deportivo de La Coruña. Y lógicamente, pues así como lo hice yo, lo puede hacer cualquier joven, que el joven lo consigue todo. Y jugué 14 años, pero luego fui de entrenador, que es lo más interesante, lo más importante para adestradores que hay aquí, que pienso que nosotros tenemos que trabajar más que los demás. Lo que yo intento transmitir aquí es que un entrenador que se considere adestradores, somos profesores del juego, de táctica y estrategia. Los que entrenan son los preparadores físicos, señor. Entonces, no somos los que decimos por dónde tiene que circular la pelota, a qué velocidad. ¿Cuántos jugadores tienen que llegar para la finalización en el juego ofensivo? ¿Cómo se repliega un equipo? Eso es táctica pura y eso es lo que enseña el profesor, el entrenador. Pero el que entrena es el preparador físico, que nosotros de física no tenemos ni idea. Y tengo que decir que ustedes escuchan de vez en cuando en las televisiones, en las radios y tal, a exfutbolistas o a futbolistas. Los futbolistas, ustedes lo quieren ver, porque son amantes del fútbol y les gusta ver a los jugadores. Los jugadores normalmente no entienden nada de táctica. Los jugadores lo que quieren es jugar, jugar. Los jugadores no saben lo que es un relevo, una cobertura y una permuta, ¿no? Que no, se confunden. Pues ya. Porque luego no es lo mismo jugar que entrenar, no es lo mismo ver partidos, observar, llevar un grupo, ser un poco psicólogo. Yo desde los últimos 20 años estoy entrenando en equipos de segunda división A. Y me llaman, cuando cesan a 2 entrenadores, me llaman a mí. No, ahí hay uno en Cádiz que nos puede salvar. Y me llaman. Allá voy yo. Y de 20 equipos es probable que hayamos salvado a 15 o 16. Podía fallar en 2 o 3 porque yo tampoco soy Mourinho. Bien. Es más, el entrenador tiene que llevar el todo. El peso. Esta mañana me hicieron una pregunta fabulosa en la cual hace 15, 20 años el entrenador, nosotros trabajábamos poco o nada.
Recuerdo yo estar en un club de segunda división, dar 20 vueltas al campo. Mister, llevamos 20 vueltas. Estaba leyendo el periódico en la grada. David, tranquilo, dame una vuelta más y tal. O sea, no, es que es verdad. Hoy tenemos entrenadores de porteros, preparador físico, segundo entrenador, el informador que va a ver los partidos, que te pone aquel cuidado, mister, aquel extremo en sabe desbordar y recatear y te pone 20 balones en el punto de penalti. O sea, hoy hay una informática fabulosa. El fútbol ha cambiado radicalmente, para bien. Dejaros de tonterías cuando yo sé que ustedes, la mayoría, sois aficionados. Yo tengo un hermano. Mi hermano tiene un barco y tiene un barco. Yo tengo otro, pero el mío es de recreo. Entonces yo no tengo ni idea. Mi hermano sabe de fútbol, pero yo entiendo. Yo sé del mar, pero el que entiende es mi hermano, porque pesca, yo no pesco nada. Veréis, es que es así. Yo llevo toda mi vida dedicada al juego. Yo lo único que sé es formar, educar y proyectar. Y yo arriesgué toda mi vida, porque yo a los 36 años entrenaba en primera, siendo un jugador pues vulgar. Porque sabía seleccionar a jugadores, firmaba jugadores jóvenes, los motivaba, los educaba, los proyectaba y les prometía el cielo. Ojo, el fútbol es totalmente distinto a todas sus profesiones. Todos ustedes tienen, cada uno tiene su profesión, el fútbol es totalmente distinto. Tenía un jugador en el Real Murcia que era juvenil, suplente en el juvenil. Lo vi jugar, lo pasamos arriba, lo paso yo, pero tengo que hablar bien. Lo pasamos al primer equipo. Hay que hablar bien, aunque haya ido yo solo, es igual. Hay que hablar bien. Es igual. Porque si hablo en singular, yo no hago nada, porque yo voy solo, sí, pero se debe de hablar en plural. Lo pasamos al primer equipo. Y debuta con nosotros en el primer equipo, en el Real Murcia. Ascendemos a primera división y tal, y el jugador se va. Se aporta una cláusula y se marcha del Real Murcia y no le dan ni un euro al Real Murcia. Es de un pueblo llamado Bullas, de Murcia. El Real Murcia le pagaba 400 euros para la gasolina. Firma por el Atlético de Madrid y le dan 4 millones de euros. ¿En qué profesión pasas de ganar hoy 400 y mañana 4 millones? Para gasolina llegaba. Sí, esto es el fútbol. Eso en nuestras categorías, en nuestras divisiones en España, en segunda A, segunda B, primera, el fútbol es así. En el juego se desarrolla a base de estímulos emocionales. Tienes que tener una plantilla contenta. El entrenador tiene que gustarle los movimientos técnicos. Los jugadores te abandonan, te dejan tirado si tú haces un fútbol feo, un fútbol basto, un fútbol agresivo, violento. En una palabra, si el entrenador, si yo juego al patadón y te entieso, los jugadores me dan la espalda. Los jugadores quieren que admiran y quieren al técnico por la capacidad de entender del juego. Ellos saben todo, ellos se dan cuenta si tú entiendes o no, en las explicaciones, en las demostraciones, en las ejecuciones. Por ejemplo, hoy yo se me olvidaron las botas en Portrasín y entré en zapatillas, parecía una maricona por el campo. Claro, no se puede andar con zapatillas un entrenador, unas zapatillas. Yo soy, si ahora tengo que, como entreno a equipos humildes, que son de segunda A, oiga, vengo usted aquí, vamos a dar un pase corto o vamos a sacar un córner. Yo tengo que demostrárselo. Tengo capacidad y técnica suficiente para yo sacar un córner al primer palo. Eso es importantísimo. Eso los jugadores te valoran. Por eso los jugadores, aunque cuando un club ficha a un exjugador internacional, los jugadores lo admiran por haber sido internacional. Pero luego si se dan cuenta que el jugador no entiende del juego, pues lo van abandonando.
En definitiva, que nuestra profesión es una profesión muy difícil. Diga, sin palabras. Sí. Manolo, me hice un montón de preguntas preparadas, pero ya has contestado. Ya están todas contestadas. No, pero sí queríamos saber. ¿Le parece mal mi explicación? No. En absoluto. Con mucho criterio. No, no, eso no me gusta. Porque, bueno, con criterio está bien aquí. Que son, pero porque no estamos hablando de táctica, pero cuando de táctica, la palabra criterio no existe. Eso sí queda para cuatro filósofos del fútbol que engañan por ahí. A ver, ahora sí, David, queríamos saber, porque decías ti que el fútbol cambió, pero os cromos algo que también, porque en tu época estaban muy cotizados, ¿no? Bueno, hombre, me gustaría, eu, cando estaba no Pontevedra non teña bigote. Hoy he visto aquí a un juvenil que se está dejando bigote. Creo que vai chegar a alta competición. Creo que é cadete. É cadete, vale. E ten que esperar ainda 6 meses para que o bigote se lle puña como veu. Hablando dos cromos, esta aventura maravillosa en la que se metieron esta capaz, ¿es que crees que va a tener consecuencias? ¿A gente va a afectarlo con cariño? ¿No? Seguro que sí. Maravilloso. O que lo inventó, había que hacerle un gastazo, porque esto es impresionante en esta categoría, la Liga da Costa, pues a todo el mundo le gusta verse reflejado en los cromos. Yo creo que va a ser un éxito. Porque, además, bueno, que se decía, antes era diferente, ¿no? Antes estaban mucho más cotizados, ahora, hombre, Sipinopi... Pero es que a Liga da Costa es especial, es una categoría que, a ver si a Federación Gallega de Fútbol xa, cando o equipo campeón o deixa subirse a terceira, porque creo que ya que han estado 2 años haciendo por ahí cerca de ser campeón, pero creo que hay un nivel técnico-táctico notable. E agora hai 18 equipos, cando eu estaba había 8 ou 10. Quere dicir que o fútbol vai en auge. O fútbol hai que pensar e dicir que no. Todo está inventado. No, no le hagáis caso al que os diga que todo está inventado. Es un error. En fútbol tamén se sigue inventando e trabajando e orientando a los jugadores e cada vez más. E los jugadores en mi época había derecho de retención. Éramos esclavos de los clubs hasta que se fundó la AFE. Joan Cruyff era nuestro abanderado. Yo era un jugador vulgar y todo eso. Entonces, la AFE es una asociación en la cual si un club no paga a los jugadores, la AFE responde. Tiene 40 o 50 millones de euros. Nada más que... quedó un amigo una cosa que me gustaría que pudieses explicar aquí. Decías ti que é posible, vimos lo contigo, que salir do fútbol da costa e chegar ao fútbol de élite. E hoxe ti biches cualidades nos rapaces, esperas sí. Que dentro de uns anos o mellor... Dalles unha clave, unha pista para centrarse, aparte do adestrador. Primeiro. Tener vocación e ilusión, cuidar su propio cuerpo. É que os xogadores a veces están mal adestrados polos pais. Os pais métense moito polo medio. Os pais lo que lle teñen que dar é unha boa alimentación e unha boa educación. E deixar os adestradores que trabañen cos rapaces. É seguro que van a chegar. Pero observei e vin lo que más se cotiza en un futbolista es la técnica. Que la técnica, para que se desarrolle la técnica, tiene que ir unida a la velocidad. Si un jugador es técnico y juega andando, nadie lo mira. Pero cuando un jugador es técnico y es veloz, quiere decir que lleva un balón pegado al pie en un desborde, en un regate o en un tiro, es un jugador fabuloso. La velocidad es fundamental no xogo, que va unida a la técnica. E teño que decir que hoxe fixemos despois do ensayo táctico, fixemos un partidiño e a veces nos fixe un pouco de daño, pero iso é xa os entrenadores. O Barcelona, que he visto que os meus equipos tocaban
se llama temporizaciones. Las temporizaciones son unos movimientos que hacen los equipos en el campo del equipo rival. Sin embargo, mis jugadores hoy lo hacían en su propio campo y corrían unos riesgos terribles haciendo fútbol horizontal en defensa. Eso no se puede hacer. Eso no son temporizaciones. Juegan en zona defensiva horizontalmente y juegan muy lento. Y si el rival te ha ido a ver, te puede robar la pelota. Lo más normal es que te robe la pelota cuando tú estás tocando ahí atrás y te haga gol. En definitiva, que no se debe de correr ningún riesgo atrás. Si ponemos el caso del Deportivo de La Coruña, que va de primero, se basa en la defensa. Se basa en la defensa. Hoy estuve viendo al Deportivo de La Coruña la segunda parte y no tiró ni una vez a gol en Riazor. ¿Qué significa? Que se basa en su defensa. Es fuertísimo. Él mantiene la portería a cero. Y él luego hace un gol, puede replegarse y después otra vez. Es otra vez fuertísimo. Y el Lugo creo que tuvo un 65% de posesión de pelota. Caray. No sé hasta qué punto es bueno eso. Pero yo tanto quiero al Coruña como al Lugo, porque yo soy gallego. Y Quique Setién fue jugador mío y también lo quiero. Y el Deportivo fue equipo mío y también lo quiero. Por lo tanto, que nadie se moleste. El empate ha sido justo. Vamos a volver a pararnos, pero nos vamos aquí a preguntar a Manolo que... ¿Qué buscades con esta colección y qué vai supoñer esta colección de globos para o futuro costeiro? Bueno, mire, eu estaba agora pensando en que hubiera pasado si no ano que David Vidal xugou aquí na costa hubiera habido unha colección de globos. Agora ese cromo estaría en eBay por aí a miles e miles de euros. Un cromo no Puente Ceso sin bigote, eso sería espectacular. Pois pues é verdad, vendía bigote porque... Deixe o bigote, que cando me caseu, dixe unha muller, a ti que diría chegar o bigote, vale, está. Pregunta memórica, que supón para nos a colección, non? Eu creo que todos estamos involucrados con este proxecto, pensamos un pouco en común, que ao final isto é para conocernos un pouco todos, non? Pois é moi común na costa oír comentarios sobre que estás na facultade de medicina. Estás oindo na mesa do lado a un paisano que está falando do Camelle Porteño. Este, joder, este tío, este quen é? Que me sona a mí. Non sabes se é xogador do Camelle do Porteño ou se é algún que está vacilando. Non? Ou o Mazaricos ten un extremo esquerdo que lhe pega unha idea nas faltas, coño. Hostia, quen será o fulano ese? Que gustaría meterlo por sofá, non sei como se chama. E ora mirarei ora nos cromos a salir, e seguramente se o cromo viñera o teléfono xa facilitaría todo moito, un balde é unha idea que che deixo un pouco por aí. Fora bromas, a realidade é que isto é unha asignatura que temos pendiente no fútbol da costa, que é un pouco o de deixarnos moitas veces de localismos, de mirar o noso propio ombligo, é defender só o noso interés, o interés do noso color, e intentar mirar un pouco máis alá defender intereses comuns. No, espero que esta colección sirva un pouco pois, para unirnos, un punto de partida, para que todos nos sintamos que realmente xoguemos pois, no Muros, na Esteirana, no San Lorenzo ou no Malpica, pois somos realmente o mismo. É dicir, xente que nos gusta o fútbol, que amamos isto, é por eso... Por eso, nunha tarde de inverno como hoxe, nos acercamos a Santa Comba a ver un pouco este ano. Precisamente, enfío con iso, que resposta esperades da xente con esta colección? Bueno, a resposta está sendo espectacular. Eu creo que julio, xa te digo, quedámonos cortísimos. Serán cortísimos. Hai que facer unha tirada ou triple da que está feita, porque onte empezamos a distribuir, Jorge Parra gastou 2.000 euros en gasolina distribuindo cromos, é que se agotaron en todos lados. É dicir, espero, penso que vai ser así, que todo o mundo vai ter o seu cromo, todo o mundo vai ter o álbum, espero que haxa máis edicións, e que co paso dos anos haxa algún de vitalidade dentro de 40 anos, que estemos outra vez nunha gala, pero teñamos o seu cromo para saber se tiña... Pois este rapaz seguro que
vos terá bigote, dentro de 40 anos, e será o que este aquí me dividirá dando esta charla. ¿No? Pois moitas grazas, Manolo, David, pola túa clase magistral de fútbol e de adestramento, que seguro que moitos sacaron moito en limpo desta noite de ti. Perdón, déxeme terminar. E que os adestradores poñan máis xóvenes nos equipos, que os adestradores da Costa gustalle xogar moito cos veteranos, porque están feitos. Non, os veteranos xa están medios acabados, a partir de 30 anos, hai que meter chicos de 17 anos, xa 18 anos, xa 16 anos. Eu xogaba con 16. Carai, e desde que marchei eu, saliu José Luis a máis eu, un desteiro, un de Portosín. E estos chavales, porque non van salir? Os adestradores teñen que xogar con xente xoven, o futuro está na xoventude, que ademais pode ser traspasado un xogador. Se un xogador é traspasado ao Deportivo da Coruña, despois teñe que dar un tanto por cento, e se despois se traspasa aínda do Deportivo ao Atlético de Madrid, hai un tanto por cento para o Deportivo, máis para o equipo do Dumbría. Está ben? Ou para o Sofán? Como para o Sofán? Bueno, pues muchas gracias por todo. Eu quedo aquí, xa baixo agora tamén, pero estamos xa rematando o partido, quedamos minutos decisivos, pero bueno, minutos decisivos para coñecer unha excelente noticia, porque estos chicos non deixan de sorprendernos, aparte desta de maravilloso proxecto, pois aínda queda unha sorpresa máis que a vamos a escoitar da man de Jorge Parri, que vai subir agora aquí para contárnos, que, bueno, como que o que está coñendo un pouco o relevo da revolución mediática aquí da Costa da Morte que falaba antes Ubaldo, non? De Marco, de Fran Hermida, a voz do fútbol da Costa, antes agora a voz do fútbol do Depor na cadena SER, non? Toda unha serie de xente e agora que Jorge Parri está collendo o relevo, así que vai vir aquí para contarnos esa noticia.